El ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Muriño, denunció que grupos criminales ligados al narcotráfico amenazaron la vida de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez. Es la segunda ocasión en 4 días que Muriño denuncia públicamente planes y actos violentos contra el gobierno transitorio, aunque sin pruebas que evidencien ambos intentos. Por eso hoy día hemos tenido que parar su viaje a su tierra natal. Ha sido muy difícil poder convencer a la presidenta que no vaya al Beni porque está en peligro su vida. Este es un tema de seguridad de Estado. Yo le entiendo a la señora presidenta el amor por su tierra, el amor por su pueblo, y he tenido que poner mi cargo a disposición si ella no dejaba que cuidemos su integridad. La presidenta ha entendido y se ha quedado. Estamos tras este grupo criminal. No vamos a permitir que se siga atentando contra los bolivianos. Según Muriño, 4 sistemas de inteligencia indicaron que la vida de la mandataria corría peligro si emprendía el viaje al norteño Beni, pero evitó dar detalles de esta amenaza. El ministro adelantó que el Estado boliviano denunciará al mundo el intento de atentado contra la mandataria, quien asumió el cargo la semana pasada de forma transitoria. Esta revelación se suscita en medio de la masiva marcha de campesinos pertenecientes al movimiento Al Socialismo, simpatizantes de Evo Morales, que desconocen el mandato de Áñez y exigen su renuncia. De acuerdo a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas en los enfrentamientos desatados en los últimos días a raíz de la dimisión de Evo Morales. Morales explicó que su renuncia buscó evitar derramamiento de sangre ante señalamientos de la Organización de los Estados Americanos sobre las irregularidades del proceso electoral del 20 de octubre y presiones de la oposición boliviana,